Muy buenas tardes, buenas noches. Acabamos de escuchar el primer movimiento de la sonata para clarinete y piano de Camille Saint-Saëns de la mano del grupo Piazzolla Duo. Los dos son profesores del Conservatorio de Motril. Excelentísima señora alcaldesa de Motril, doña Luisa María García Chamorro, primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión Instructora de los Procedimientos de Concesión de Honores y Distinciones, don Nicolás Navarro Díaz, portavoces de los grupos políticos y concejales de la Corporación Municipal, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como los representantes del tejido socioeconómico de la ciudad. Señoras y señores, amigos todos, bienvenidos a este acto donde Motril rinde un homenaje a los suyos. En primer lugar, quiero darle las gracias por honrarme en poder presentar este acto tan importante para todos los motrileños. Machado dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hoy el Ayuntamiento de Motril quiere reconocer y honrar el gesto y la gesta de los que son ejemplo en su diario caminar por su entereza y entrega en pro de nuestra ciudad. Personas que han escrito con letras de oro su nombre en la historia de Motril por una causa o por otra. Personas que han sido, son y serán ejemplo para todos los motrileños desde distintos apartados. Algunos nacidos aquí, otros que se han incorporado a nuestra forma de vivir dejando su propia impronta. Lo dicho al principio, bienvenidos a este acto protocolario que iniciamos de forma oficial en este momento con las palabras de la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Luisa María García Chamorro. Fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes, noches ya, querido galardonado, Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, amigos, amigas, familiares de los galardonados en la tarde-noche de hoy. Un año más, el día 3 de junio, nos recuerda que Motril, que nuestra ciudad ha demostrado ser una tierra forjada de generosidad y esfuerzo, una tierra amable, amiga, de acogida, que generación tras generación ha constituido el maravilloso mérito y el honor de ser casa de todo. Hoy, hace 366 años de la concesión del título de ciudad por parte del rey Felipe IV, el espíritu de nuestro antepasado sigue hoy vivo dentro de nosotros, que reconocemos en este día grande a muchas personas, entidades y colectivos que a través de su espíritu emprendedor, su pasión, su tesón y su trabajo continúan dándole a este título de ciudad un significado aún mayor. Mujeres y hombres, todos ellos muy diferentes entre sí, pero confluyendo en este punto de la historia de nuestro Motril y su gente. Su entrega, su valor, su ilusión han dejado ya una huella imborrable en la historia de nuestra ciudad. Por ese motivo estamos hoy aquí, en un alarde de orgullo por nuestra tierra y por esas personas que la han hecho siempre mejor de diferentes ámbitos y facetas. Desde el conocimiento, desde la cultura, desde el mundo empresarial o deportivo o desde la parte más social que conocemos. La verdad es que estoy feliz de estar hoy aquí haciendo un alto en el camino para agradecer, fundamentalmente para agradecer, pero también para compartir este momento con todos vosotros en un acto, como su propio nombre dice, de honores y distinciones. Y es que, de acuerdo con la aprobación en pleno por parte de la Corporación Municipal, hoy hacemos entrega de 6 distinciones, con las cuales se le pone el nombre de estas personas que tienen un vínculo muy especial con la ciudad, a determinados espacios públicos que llevarán nombres como el de nuestro querido Pedro Puerta, nuestro querido José Manuel Misa Barba, el maestro, nuestra querida Almudena Grande, nuestra querida Rocío López Díaz, nuestro queridísimo Pepe Baena o nuestro querido Cuerpo de la Policía Nacional.
Además, hoy otorgamos dos nombramientos, uno a Paulino Martín de Moré como cronista gráfico oficial de la ciudad de Motril y a Antonio Peralta como hijo adoptivo de la ciudad, junto con la entrega de tres medallas de oro para la empresa Comotram, para el que fuera presidente de la cooperativa La Palma y que le entregaremos la medalla de oro a título póstumo, Miguel del Pino, y para el actual presidente de esta cooperativa, Pedro Ruiz. Con este gesto, desde la corporación que tengo el honor de presidir, queremos reconocer vuestro valor y participación para engrandecer esta ciudad a lo largo de la historia. Sois todos vosotros merecedores del recuerdo y la memoria del patrimonio local de esta ciudad que os estará eternamente agradecida. A partir de hoy, sois parte de nuestro imaginario colectivo que trascenderá por siempre a lo largo de los años y que hoy nos recuerda que merece la pena luchar y esforzarse por esta bonita ciudad. Luchemos, pues, por nuestro presente y también luchemos aún con más ahínco por ese futuro que se construye gesto a gesto, grano a grano, cada día. Estoy convencida de que es lo auténtico y el corazón que nos une. Motril, siempre lo he dicho, merece la pena, así que os invito a todos a seguir esforzándonos para que así sea. Muchas gracias y muy buenas tardes. Pues comenzamos la entrega de las distinciones que acaba de hacer mención la alcaldesa de nuestra ciudad tras la aprobación por parte de la Corporación Municipal y conforme a lo establecido en el Reglamento Especial de Honores y Distinciones. Vamos a comenzar por un motrileño de adopción, José Manuel Misas Barbas. Llegó a Motril en 1984, fecha en la que llega a nuestra ciudad para ejercer su profesión de notario, manteniéndose con nosotros desde entonces. Persona excepcional tanto en el apartado personal como en el profesional, comprometido en todo momento con la ciudad, participando activamente en la vida de Motril. Está considerado como uno de los padres del atletismo popular motrileño, de ahí el alias que le acompañó hasta el final, el maestro. En 1988 fundó el Club Pacito a Pacito de Motril, santo y seña del deporte de nuestra ciudad. José Manuel Misas Barba, el gran notario de Motril, se ha ganado el respeto y la admiración profesional y deportiva de toda su gente y de toda la ciudad. Y por ello han sido sus propios compañeros del Club Pacito a Pacito y su familia quienes han pedido la dedicación del puentecillo de madera que se hizo a la altura del Puente del Santo en Playa Granada y que tantas veces atravesaba él. Han pedido que lleve su nombre. Por lo anteriormente expuesto, en base del artículo 1.1 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Motril, la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro, junto al primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, Nicolás Navarro, hacen entrega de la Distinción General de Dedicación a la Normativa de Instalación Pública con la denominación de Puentecillo de Madera existente a la altura de la Punta del Santo en Playa Granada, con placa dedicada a José Manuel Misas Barbas. Lo recoge, pues, un familiar directo de él.
Bueno, primero dar las gracias de parte de toda mi familia al Ayuntamiento de Motril y a la Concejalía de Deportes, a Luisa y a Dani, por tener este bonito detalle con mi abuelo. También dar la enhorabuena a todo, al resto de galardonados. El Abo, como yo lo llamaba, estaría muy orgulloso y feliz de que un punto de referencia para los corredores de Motril lleve su nombre y puedan decir: hoy corremos hasta el puentecillo del maestro y volvemos. También dar las gracias al club Pasito a Pasito por su empeño para esta distinción y por seguir teniendo a mi abuelo como un referente y perpetuar el atletismo que era su pasión. Seguro que nos pueden contar miles de anécdotas de su paso diario por el puentecillo, hoy del maestro. Para acabar, traslado unas palabras de los miembros del club Pasito a Pasito. Es un honor que una gran persona como fue don José Manuel Misas Barba reciba este reconocimiento totalmente merecido por lo mucho que hizo por el atletismo amateur en nuestra ciudad. No hay mejor forma para reconocerle su buen hacer que dedicarle su memoria a una zona tan querida por él y por todos los miembros del club y su querido carro del pescado, como es el puentecillo de la Punta del Santo. Muchísimas gracias a todos los asistentes y buenas noches. Concretamente, su nieta Carmen. De un motrileño de adopción pasamos a una persona que nació aquí en Motril. Él es motrileño de nacimiento y caleño de adopción. El 26 de julio de 2021 fallecía el arquitecto Pedro Puertas Herrera. Su vida transcurrió entre Motril y Calahonda y compaginó sus estudios con su afición al mar y a los deportes náuticos. Una tabla y una vela fueron sus eternos compañeros de viaje junto al windsurf. Su padre fue un visionero de este deporte, y no porque lo practicara, sino porque le compró una vela por sorpresa y fue esa vela la primera que surcó las aguas de Calahonda, conectada inseparablemente siempre a él. Como arquitecto, con una gran formación a sus espaldas, llegó el día de su gran proyecto, un proyecto especial, el de su obra soñada, el de su trabajo, el que siempre quería hacer, un skatepark en Motril. En su casa, su parque, su ciudad, él buscaba que fuese un espacio surcado, surfeado y utilizado por los jóvenes con sus patines, monopatines, bicicleta o cualquier otra forma. Porque para él significaba simplemente un lugar de diversión donde se practicara el deporte y los más jóvenes se divirtieran. Objetivo que se cumple día a día al ser el espacio público más concurrido y aprovechado del Parque de los Pueblos de América y convertido también en uno de los mejores skatepark de Europa. Además, se ha copiado desde distintos puntos del mundo. A pesar de la profunda tristeza del momento, hoy podemos contemplar lo maravilloso de Pedro Puertas y el orgullo que representa para su ciudad, dejando para el futuro de Motril su gran obra profesional y su visión como deportista. Pedro no se ha ido. Simplemente ha dejado de plasmar su filosofía en sus planos, pero su pasión y sus ganas de celebrar la vida siguen estando presentes con nosotros. Por ello, en base al artículo 1.1 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Motril, la alcaldesa de nuestra ciudad, junto con el concejal de Deportes Daniel Ortega Moreno, hacen entrega a don Miguel Puertas López, padre de Pedro, la distinción municipal a título honorífico a través de la dedicación normativa del espacio público skatepark existente en el Parque de los Pueblos de América, que a partir de ahora estará en memoria de Pedro Puertas Herrera. Thank you.
distinguidas autoridades, motrileños, motrileñas, amigos y conocidos, a todos. Estamos en este teatro Calderón de la Barca y quiero expresar ante todo nuestro más profundo agradecimiento al ayuntamiento de esta ciudad, personalmente a su alcaldesa, que abrió la puerta de este proyecto, al equipo de gobierno, concejales todos, que cada uno de ellos creyeron y aportaron por mi hijo y su objetivo cumplido, al equipo técnico que compartió y ayudó a realizar y plasmar las ideas en realidades, a todos en general. Permítame que las primeras palabras sean para recordar a mi hijo Pedro. Recuerdo que tiene dos vertientes diferenciadas, pero íntimamente ligadas. El dolor y tristeza contenida en este momento y el afecto, el cariño y reconocimiento que la ciudad de Motril nos da. Pedro nació en Motril y, como bien se ha dicho al principio, transcurrió su vida entre Motril, Calahonda, Granada. Al iniciar su carrera se fue a la escuela de Barcelona y allí cursó los estudios. Su profundo amor por esta tierra y su pasión por la arquitectura le llevó, como se ha dicho, a este proyecto, el Sky Park, ubicado en el Parque de los Pueblos de América y a la falda del cerro del Santuario de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza. Lugar precisamente ideal, porque desde allí encontró Pedro para iniciar el punto ideal para iniciar su trabajo. El Sky Park, más que una obra, es un legado para nuestra ciudad, Motril y su comarca. Este proyecto representa un enfoque social deportivo para todos. Pedro comprendió la importancia de ofrecer espacios seguros y emocionantes que fomentaron el deporte y la sana convivencia. Es fundamental resaltar la ejecución y el enfoque técnico que Pedro aplicó a este trabajo. Cada elemento fue cuidadosamente diseñado y construido, reflejando siempre su compromiso y responsabilidad. Recuerdo un día cómo llegaba ese compromiso, esa responsabilidad. Un día me dijo: papá, quiero ubicarme en Calahonda. ¿Y eso, Pedro? Sí, porque en este trabajo la cercanía de trabajar el proyecto es muy importante y se trasladó a Calahonda. Y inició el trabajo a pie de obra, con su mesa, llevaba una mesa plegable y con un micro lápiz trazaba líneas de bajada, de subida, de los deslizamientos que consiguió con este trabajo, un símbolo de unir la arquitectura, el deporte, el espacio público y sobre todo el
disfrute que nos brinda la vida. Por último, no quiero terminar sin antes felicitar a las asociaciones, empresas, empresarios particulares que por un motivo u otro reciben el reconocimiento del buen hacer en esta ciudad y en su comarca. Por último, agradecer nuevamente a este ayuntamiento y a todo su equipo el reconocimiento tan significativo que honra el legado y la pasión que tenía Pedro. Y decir en este mismo momento, para ti y desde aquí, Pedro, gracias, muchas gracias a todos. Adiós. Nos vamos a otro motrileño. Don José Baena Terrón, motrileño de pura cepa, vivió y dedicó toda su vida a su ciudad. Comerciante de profesión y artista en sus horas libres, convirtió su estudio de pintura en un espacio cultural de tertulia literaria, taller de teatro, ámbito de encuentro de artistas y hasta un improvisado taller de grabación. Persona que destacaba por siempre reflejar la sociedad que observaba y personificaba la independencia en el terreno artístico al margen de modas y de convencionalismo. Pintor muy arraigado en la ciudad y en el mar Mediterráneo, de los que se inspiraba siempre en todo momento y siempre le motivaban. Como pintor tenía un estilo particular, personal, inimitable. Era irónico, era transgresor, pecador, erótico, carnal, burlón y, ¿por qué no?, mordaz. Dentro de su pintura se ha destacado que suena y tiene música dentro una obra que tiene frescura, la frescura de un niño, y que cuando te acercas a ella juegas como un niño y te diviertes como él y disfrutamos del niño que todos llevamos dentro. Pepe Baena pintó mucho y pintó bien. Su obra es muy prolífera, habiendo realizado varias exposiciones en nuestra ciudad, en su ciudad, en Motril. Como él decía, el que le hizo evolucionar según se iba transformando el artista y su ambiente. La última exposición fue el 19 de mayo de 2008. También creó esculturas que solo podían salir de esa genial e inigualable cabeza. Escribió y fue una incesante bocanada de luz, imaginación, alegría, generosidad y asilo para un Motril en blanco y negro que con los años fue coloreándose. Considerando que el artista merece un espacio permanente en Motril que recoja su legado y que siempre permanezca viva su obra. En virtud de todo lo expuesto, la alcaldesa de nuestra ciudad y el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, hacen entrega a don Mariano Cano Baena, el sobrino de Pepe Baena, en base del artículo 1.1 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones, la distinción general de denominación para la sala de exposiciones del Museo de Historia de Motril, pasando a denominarse, a partir de la aprobación del Pleno, Sala Pepe Baena, en reconocimiento de este gran artista motrileño, como es, será, por toda la vida, José Baena Terrón.
noches a todos. Agradecer, ante todo, a la ciudad de Motril por este reconocimiento y, en particular, a todo el consistorio y a la alcaldesa, a doña Luisa García Chamorro y al concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, por este reconocimiento, por la falta de olvido, porque se haya mantenido la persona de Pepe Baena entre nosotros, por el interés en el recuerdo a la figura de mi tío. Es un orgullo para la familia y él se sentiría feliz de este reconocimiento y que se ponga la sala del Museo de Historia de Motril, se llame Pepe Baena. Pepe era un motrileño de los pies a la cabeza y orgulloso de serlo. Su estudio en la casa familiar fue un lugar de reunión y de reunión en los movimientos culturales de Motril de los años 70 y 80. Fue todo un referente en esa época. Era habitual encontrarlo en las palmeras, tomándose un café, hablando con uno y con otros, porque era una persona entrañable que siempre tenía una sonrisa y una buena palabra para todos. Pepe no querría que su obra quedara en su estudio. Sus cuadros deberían y deben de ser expuestos y ser vistos y seguir vivos. ¿Y qué mejor sitio para albergar una selección de su obra que el precioso Museo de Historia de Motril, en pleno centro, al lado, a escasos metros de lo que era su casa? Invito a todos a que puedan ver, los que no conocen la obra de mi tío, que la visiten, porque la idea es que esté indefinidamente una selección de obras de todas las etapas se encuentren expuestas allí. Agradecerles nuevamente a todos que renombren la sala del Museo de Historia con el nombre de Pepe Baena para exponer dicha obra. Muchas gracias a todos. El pasado 27 de noviembre falleció en Madrid la gran escritora Almudena Grandes. Medalla de oro al mérito de las bellas artes, una de las autoras más conocidas de la literatura en castellano, no solo por su faceta de escritora, sino también por la de articulista y analista de la realidad social española contemporánea. Considerada una de las más importantes figuras literarias y culturales de este siglo, por su extensa obra y por su capacidad de conectar con los lectores. Con un magnífico estilo narrativo, es una de las indudables herederas de las mejores virtudes del realismo clásico. Almudena Grandes tenía devoción por sus lectores, a quienes quiso darle obras que emocionaran y les sirvieran para entender mejor la vida, la historia y la cultura española. Ha sido una de las pocas escritoras españolas que ha logrado vivir de sus libros, pues desde el inicio en el panorama literario de este país, en 1988, ganó el premio La Sonrisa Vertical con Las Edades de Lulú. Siempre gozó del apoyo de los lectores, con una obra admirada y en la que las mujeres tenían un papel siempre protagonista. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de verla pasar por Motril, concretamente por la UNED. Y muchos somos los motrileños que disfrutamos de sus novelas. Estamos seguros de que sus libros están en los hogares de muchas casas de Motril, de motrileños y motrileñas, que ahora volverán a releerlas y disfrutar de su estilo narrativo. También serán bastantes los que se acerquen a su obra, al igual que en los centros educativos la asignatura de literatura dedicará clases a divulgar y analizar su novela. Es un reconocimiento a una escritora que ha luchado por la igualdad, a través siempre de la cultura. Por lo anteriormente expuesto y en base
al artículo 1.1 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones, la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro, junto al concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José Llorente, hacen entrega a don Juan Manuel García Montero, cuñado de Almudena, la distinción municipal a título honorífico a través de la dedicación nominativa del espacio público Biblioteca de La Palma, que pasará a denominarse Biblioteca Almudena Grandes. Excelentísima señora alcaldesa de la muy noble y leal ciudad de Motril, querido teniente de alcalde, presidente de la Comisión de Honores y Distinciones, querido concejal de Izquierda Unida como proponente de esta distinción, miembro de la Corporación Municipal, distinguidos autoridades de Motril. Hace unos días me llamó mi hermano desde Toronto. En este momento ostenta la responsabilidad de ser director del Instituto Cervantes, y me trasladaba con emoción esta distinción que la ciudad de Motril dedicaba a su mujer. Él hubiera querido estar con todos nosotros esta noche, esta tarde, pero sus responsabilidades le impedían, y la cantidad de kilómetros que le alejaban de este lugar divino de la costa española, le impedían poder acompañarnos y estar esta tarde con todos ustedes, y me pidió que les diera las gracias de todo corazón, en su nombre y en el nombre de mis sobrinos Mauro, Elisa e Irene. Es difícil hablar de Almudena Grandes y hablar en su nombre y en el nombre de su marido cuando ella es una grandísima escritora y mi hermano es el director del Instituto Cervantes. Es difícil hablar y elegir sobre todo las palabras precisas. Su vida estuvo siempre rodeada de los libros. Los que hemos estado con ellos en su casa de la calle Larra, en Madrid, sabemos que su casa era una gran biblioteca. Y es una mujer que, a pesar de tener un carácter muchas veces aparentemente rudo, era un corazón que latía con el corazón que palpitaba y le llevaba sangre a todas sus venas, pero también con la tinta con la que escribía sus historias y las vidas que hemos conocido a través de sus novelas y de su narrativa. Por circunstancias, a ella le tocó el último capítulo más pronto de la cuenta. Apenas en 6, 7, 8 meses, pues tuvo que dejar de escribir. Y sé también de todo corazón que para ella sería un honor saber que tantos y tantos motrileños van a poder disfrutar de su vida, de la lectura, de los libros y del poder inmenso que tiene la cultura en un espacio cultural de la ciudad de Motril que a partir de ahora llevará su nombre. Muchas gracias de todo corazón. Seguimos con otra de las distinciones. Con 4 años era una asidua futbolista en la plazoleta de su barrio. Posteriormente comenzó a participar en los Juegos Municipales de Fútbol Sala de Motril. Con 13 años ficha por el Motril Club de Fútbol y con 15 debuta en Primera División en Fútbol Sala en el Atarfe Fútbol Sala, comenzando a partir de ese momento a ser convocada con las selecciones provinciales y andaluzas, tanto de fútbol como de Fútbol Sala. Mujer inquieta, valiente, ambiciosa en todos los apartados, incluido el deportivo. Siempre con las ideas claras y la idea de que quería ser futbolista profesional. Tras ganar el Campeonato de España, fue fichada por el Sevilla Fútbol Club en 2004, durante 3 temporadas, llegando incluso a entrenar con la selección española de fútbol femenino. Ya con su carrera de magisterio bajo el brazo,
fue fichada por el UCAM Murcia, ciudad en la que aprovechó también para estudiar fisioterapia y con un curso por delante para terminar sus estudios. Fue requerida por el Fútbol Club Barcelona, el equipo que nada más y nada menos que ha ganado hoy la Champions League, con el que gana la Copa de la Reina en 2011. Tras dos temporadas en este equipo y tras pasar por los equipos inferiores como fisioterapeuta y consigue nada más y nada menos que un ascenso a Primera División con el Levante. Pero ella decide retirarse de los campos de fútbol para cumplir un sueño que tenía, el sueño de ser madre. En 2015 nace su hijo Manuel y se dedica profesionalmente a ejercer la fisioterapia aquí en Motril, pero siempre ha estado vinculada de alguna manera al deporte y al fútbol. Ha llegado en este tiempo también a jugar con el Cultural Asaco de Motril, consiguiendo luchar por un ascenso a la segunda división nacional de este deporte, el mayor logro deportivo que se ha tenido en nuestra ciudad en este apartado. Debemos destacar el creciente auge del fútbol femenino en todos los niveles y entendemos que se debe de poner en valor en nuestra ciudad el nombre de Rocío López Díaz, porque ella, a fin de cuentas, es el mayor exponente del fútbol femenino en Motril. Por lo anteriormente expuesto, en base al artículo 1.1, la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, y el concejal de Deportes, Daniel Ortega Moreno, hacen entrega de la distinción general a través de la dedicación nominativa de la instalación deportiva municipal del campo municipal de fútbol de Puntalón a la futbolista Rocío López Díaz. A partir de este instante, el campo de fútbol de Puntalón se llamará Campo Municipal de Fútbol Rocío López Díaz. Gracias, Pedro, por esas palabras. Los que me conocéis, pues me habéis visto crecer, así que estoy nerviosilla. Comencé a chutar la pelota pues casi a la misma vez que andar. Al fútbol se jugaba en la plazoleta, en las pistas, en el recreo y después en la liga de juegos municipales. Y en todos estos lugares yo era la única niña. Al principio, cuando eres pequeña, simplemente juegas, no hay distinciones. Pero conforme vas creciendo, la sociedad, el entorno, la familia, van colocando a los niños en un lado y las niñas en otro. Crecí teniendo que demostrar en cada uno de estos lugares que era válida, como el resto de niños. Que si quería jugar al fútbol, tenía que ganármelo. Por el simple hecho de ser niña, de inicio estaba fuera. Lo que no sabían esos niños es que yo no me iba a quedar mirando. Suerte la mía, también, de tener una madre que siempre me animaba a seguir. Y de esta lucha saben mucho mis compañeras pioneras, también en el fútbol femenino motrileño, como son Mariloli, Estefa, Merche, Constanza, entre otras. Con la edad que tiene ahora mi niño, con 8 años, pedí en mi carta de los Reyes Magos que quería ser futbolista, y del Barça. ¿Quién me iba a decir a mí que 17 años después lo conseguiría? Un deseo bastante ambicioso, puesto que yo en ese momento ni siquiera tenía referentes femeninas para alcanzar mis sueños. Mi inquietud de hoy, aquí, sobre todo, es poner cara y lugar a esas niñas motrileñas que sueñan con ser futbolistas, darles referentes femeninos, decirles que pueden conseguir lo que se propongan, porque yo lo hice, pero que no tienen que demostrar nada, porque ya son válidas por sí mismas, y que son el nombre de Motril en femenino, en toda España y Andalucía, puesto que solo hay 5 campos más en toda España con nombre de mujer, y será el primero en Andalucía.
muy orgullosa y agradecida, Dani, y al Ayuntamiento por hacer posible que esto ocurra. Es que es nuestra responsabilidad hacerlo visible. Y sobre todo quiero agradecer a todas estas personas que me habéis acompañado hoy aquí, por hacer que me sienta acogida y querida. Gracias. Pues ya hay otra causa más para este reconocimiento. Primer campo de fútbol en toda Andalucía que tiene la denominación de una futbolista. Con los magníficos triunfos que están consiguiendo a nivel nacional, internacional y aquí en nuestra ciudad. Nos vamos a la última de las distinciones. El pleno del pasado 28 de octubre de 2022... se inicia el procedimiento para la concesión de distinción municipal mediante dedicación nominativa de una instalación pública para la Policía Nacional en Motril, concediéndose en base al trabajo, sacrificio, esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres que componen el Cuerpo Nacional de Policía en nuestra ciudad, valedores en todo momento de los principios como la dignidad, entrega, lealtad. Personas que han destacado por los múltiples servicios que hacen a la sociedad, poniendo en riesgo en muchas ocasiones sus propias vidas. Por ello, esta institución tiene más que suficientes méritos para la dedicación nominativa de la fuente situada en la avenida de Salobreña, a la altura de la intersección con la calle Aguas del Hospital, contemplándolo como nombre idóneo a partir de ahora el de Fuente de la Policía Nacional de Motril, con el que se quiere que se perpetúe el nombre de este cuerpo en la memoria colectiva de todos los motrileños al ser considerados como un ejemplo para la sociedad merecedores de ello, por ello de este reconocimiento. Por lo anteriormente expuesto y en base al artículo 1.1, la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto al primer teniente de alcalde y presidente de la Comisión Instructora de Honores y Distinciones, Nicolás Navarro Díaz, hacen entrega al comisario jefe en Motril, José Luis Delgado Ortega, de la distinción general a través de la dedicación de normativa de instalación pública de la fuente situada en la avenida de Salobreña, con la denominación, como decíamos anteriormente, de Cuerpo Nacional de Policía. Excelentísima alcaldesa, corporación municipal, autoridades civiles y militares, compañeros de la Policía Nacional, buenas noches. A la Policía Nacional se nos forma en muchas cosas, pero no en dar discursos. Bueno, damos una serie de discursos, pero suelen ser breves. Quieto, al suelo, no te muevas. Eso se lo cuentas a su señoría, cosas así. Claro, cuando subes estas escaleras, te pones delante del atril y el micro, ya la cosa cambia. Así que espero que la riqueza del castellano me permita, por lo menos, primero, dar las gracias. Dar las gracias a todos los motrileños por este reconocimiento. Dar las gracias en nombre de todos los policías nacionales, los que estamos, los que estuvieron y los que estarán, porque esta fuente nos reconocerá siempre. La Policía Nacional es un servicio público. Y como tal servicio público, la Constitución nos obliga a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Por lo tanto, lo único que hemos hecho ha sido cumplir con nuestra obligación. Pero muchas gracias. En segundo lugar, tengo que pedir perdón. Perdón porque seguramente en muchas ocasiones no hemos estado a las alturas de las expectativas, pero seguiremos luchando por estar ahí, por Motril y por una ciudad más segura. Y ya por último decir que este honor me ha correspondido a mí, pero que los verdaderos protagonistas de esta historia están en la calle.
están en un coche azul y son sus ángeles custodios de azul. Muchas gracias, Motril. Y de las distinciones pasamos a los nombramientos. Y vamos a comenzar hablando de un motrileño de pro. Un motrileño que yo creo que prácticamente el 99,9% de las personas que estamos aquí y de las que no están lo conocen. Estamos hablando de Paulino Martínez Moré. Paulino Martínez Moré ha vivido de una forma muy intensa y de primera mano todo lo ocurrido en nuestra ciudad. Y él, en la mayoría de los casos, ha tenido la oportunidad de dejarlas plasmadas y reflejadas para la historia con su fotografía. Paulino Martínez, Pau para los amigos, ha tenido la oportunidad de ser pionero en muchas ocasiones. Ha sido el primer presentador de Telemotril. Se ha dedicado al automovilismo. Tuvo la oportunidad de correr con Fernando Alonso. Ha sido gerente del Patronato de Turismo durante 16 años. Pero sin duda su gran devoción siempre ha sido la fotografía, que ha procurado estudiarla y dedicarse a ella de una forma especial, por lo que ha conseguido tener un estilo propio y muy personal. Fotografías suyas han sido y han servido de ilustración para publicaciones nacionales e internacionales o para promocionar Motril fuera de nuestra frontera. Ha trabajado, y yo creo que poca gente lo sabe, para agencias de información internacionales. Trabajos suyos han tenido oportunidad de verse plasmados en periódicos como el New York Times, y es miembro nacional de la prensa gráfica. Sus instantáneas han aparecido en guías, postales, carteles, en libros, en publicaciones oficiales, tanto de Semana Santa como de feria. Como buen motrileño, Paulino Martínez atesora en sus archivos fotográficos una parte muy importante de la historia reciente de nuestra ciudad, además de tener retratadas ya a varias generaciones de motrileños y motrileñas, así como de personalidades que han pasado por Motril. Uno de los ejemplos claros que quedará para la historia fue el hecho vivido en el día de ayer en nuestra ciudad con la visita del rey Felipe. Motril ha podido ser reconocido internacionalmente en los 5 continentes gracias a su labor silenciosa, altruista y apasionada, que siempre Paulino nos ha regalado con su excepcional cariño. Por todo lo expuesto anteriormente y por mucho más, porque nos tiraríamos aquí hablando de Paulino Martínez hasta mañana, en base al artículo 2.2 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Motril, la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Ozcame, otorgan la distinción municipal honorífica mediante el cargo de cronista oficial gráfico de la ciudad de Motril a don Paulino Martínez Moré. Buenas noches, Pedro, que se ha pasado un poquito también, con la de Alonso sobre todo, porque ella quisiera Alonso haber corrido conmigo. Bueno, buenas noches a todos los asistentes a este acto que celebramos hoy en el Día de Motril. Y en primer lugar, cómo no, agradecer a los promotores de la distinción, a la Corporación Municipal al completo y a toda la ciudad de Motril, sobre todo por el cariño que siempre me ha demostrado.
Cómo no, mi enhorabuena a todos los premiados y los que van a ser premiados esta noche. Sentir que puedes captar un momento de la vida, una expresión de color, la belleza de un gesto o la magia de la naturaleza y meterlo en una máquina del recuerdo es algo que desde pequeño siempre me ha llamado mucho la atención. Saber que puedes inmortalizar los mejores hechos de tu vida y los que ocurren a mi alrededor me ha convertido en un espectador de lujo y es uno de los mayores privilegios que he tenido. Me habéis dado más a mí que a vosotros. Pues me dejáis entrar en donde nadie entra, en vuestras celebraciones, en vuestro momento único, en vuestra intimidad, en acontecimientos políticos, militares, festivos, religiosos, musicales. Y lo mejor de todo es que siempre me miráis con vuestra mejor cara, dejándome ser parte de vuestra vida. Por todo esto, hoy me siento muy orgulloso y feliz por el reconocimiento que me dais con el premio que hoy se inaugura como el de cronista gráfico de mi ciudad. Por fin la fotografía tendrá un lugar importante. La historia de una ciudad por escrito es su archivo y legado para el futuro. Pero si esta historia va acompañada de una imagen, todos los sentidos llegan a su plenitud y se puede alcanzar la verdad. Sirva también este reconocimiento para todos los compañeros que, al igual que yo, han dado y siguen dando su tiempo libre para ilustrar el quehacer diario de los madrileños. Gracias por acordaros de mí y elegirme para ponerme de ejemplo de un cronista gráfico. Como sabéis, Motril es mi ciudad, donde he nacido, donde quiero terminar mis días y me siento muy orgulloso de ser motrileño y recibir este galardón. Para terminar, lo hago con una frase que es lo que me mueve a seguir disparando siempre la cámara todos los días. Una imagen vale más que mil palabras, pero lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Muchas gracias, Motril. Buenas noches y muchas gracias. Lo único que lamentamos, Paulino, es que tu clip hoy no está allá. Las gracias a Manolo Barrera. Y seguimos. Lo vamos a hacer de otro de las personas, otra de las personas que no tuvo la oportunidad de nacer aquí en Motril. Antonio Peralta Gámez es uno de los muchos que han elegido Motril para vivir. Llegó a nuestra ciudad en el año 1973 como profesor del recién creado Colegio Reina Fabiola y desde entonces está con nosotros intentando inculcarnos la música como una de las grandes facetas de nuestra vida. Ha promovido iniciativas culturales en las que estamos prácticamente implicados todos los motrileños. Ha sido uno de los grandes impulsores de juventudes musicales, cuya finalidad primordial era la celebración de conciertos de acceso a toda la sociedad motrileña. Su labor en pro de la música y el recorrido musical de dicha asociación le hizo que le concedieran la medalla de oro de la Federación Territorial de Juventudes Musicales de Andalucía. Con diferentes iniciativas promovidas por él, consiguió que la Junta de Andalucía clasificara como centro reconocido de enseñanza musical de grado elemental al Centro de Música de Juventudes Musicales de nuestra ciudad, lo cual hizo que los ciudadanos de Motril tuviéramos y disfrutáramos de esa oferta educativa en los planes de estudio. Formó parte activa de la creación del Conservatorio Público de Motril. En cuanto a eventos musicales, innumerables. Ha formado parte prácticamente de toda la vida activa y actual de la ciudad. Mención especial para el Festival de Música Rey Balduino, promovido y dirigido en sus primeras ediciones por él mismo. Por ello, y por muchas cosas más, es evidente que procede la concesión del nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad de Motril
a don Antonio Peralta Gámez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Motril. Entrega la distinción la alcaldesa de nuestra ciudad junto con el concejal de Andalucía por sí, David Martín, que hacen entrega de la distinción como hijo adoptivo de la ciudad a don Antonio Peralta Gámez. Señora alcaldesa, señores concejales, amigos, gracias, muchas gracias por el inmenso honor que me otorgáis. Me concedéis el título honorífico de esta ciudad de Motril nombrándome su hijo adoptivo. Esta distinción me llena de emoción, me conmueve y testimonia mis desvelos y trabajos por lograr para Motril y especialmente para sus niños y jóvenes la felicidad y el disfrute que proporciona la belleza y la bondad de la música. En el Colegio Reina Fabiola, sus directores, mis compañeros y sus alumnos me han permitido desempeñar en él la especialidad de educación musical como en ningún otro centro de Andalucía. Me enorgullece haber contado durante estos largos años con amigos y compañeros que han sido igualmente merecedores al honor del que soy objeto, pues con ellos logramos dar los primeros pasos para conseguir iniciar el desarrollo cultural de nuestra ciudad en el campo de la música y de la educación musical, tras largos años de estío y de décadas pasadas. Desde el coro Mare Nostrum, a la coral Ciudad de Motril, a Juventudes Musicales con su Escuela de Música y sus conciertos de música de cámara, al Conservatorio Antonio Lorenzo, al coro Omnes Populi, al Festival de Música Sacra Rey Balduino, al canto del Stabat Mater y, más recientemente, a la puesta en escena de la zarzuela sobre nuestra famosa tonadillera María Antonia Fernández La Caramba, todo ha sido posible gracias a la concurrencia, trabajo y colaboración de un gran número de motrileños y, por supuesto, al apoyo de innumerables instituciones públicas y privadas con los que me veo obligado con satisfacción a compartir este honor. Dedicar mi vida a difundir la música, desde que el destino me hizo aterrizar en las escuelas parroquiales de la Caleta de Salobreña el año 1969, hasta el día de hoy, en el que me acompañan aquí grandísimos músicos, no los veo, pero sé que están ahí, profesionales que me han hecho el honor de pertenecer a la joven Orquesta Mediterránea, ha sido para mí un verdadero placer. La divulgación de la música no ha constituido un trabajo, sino una alegría, y hacerlo en Motril, un premio. Gracias, alcaldesa. Gracias de todo corazón por esta inconmensurable distinción que no hubiera sido posible sin tener a mi lado una familia maravillosa que me ha apoyado en todo momento. Quisiera terminar mis palabras con unos versos del poeta motrileño Gaspar Esteva Rabassa, tomados de su libro Viva mi pueblo, que utilicé para componer una habanera publicada el año 2006 en el libro Motril, Música y Músicos. Al pie del pueblo la vega, tan verde y tan dilatada, después la mar azulada donde la vista se anega, después, ¿qué más?
el anhelo por conseguir divisar esa línea en la que el mar se confunde con el cielo. ¡Oh, qué belleza se encierra este cuadro sorprendente! Sí, decidme francamente, ¿es Motril hermosa tierra? Dejádmelo así pensar. Como Motril no habrá dos, es una joya que a Dios se le cayó junto al mar. Y pasamos en este instante a la entrega de las medallas de oro de la ciudad. Concretamente son tres. La primera es para Comotrans, cooperativa motrileña de transporte fundada en 1972 por un grupo de 34 emprendedores que se aliaron para dar servicio logístico a la región. Motril tiene una ubicación estratégica para la logística internacional terrestre y marítima por ser puerta de entrada a Europa para todos los países del continente africano. Y Comotrans lo ha sabido a las mil maravillas aprovechar. Con más de 50 años de actividad, cuenta con una flota de más de 200 vehículos equipados con las últimas tecnologías que cubren el 99% del territorio español y llegan a 28 países de Europa. Supera los 10.000 clientes. Como empresa ha sido y es pionera en su sector. Promueve valores como la equidad, la diversidad, la inclusión y la cultura corporativa. Además, es una empresa comprometida tanto con el medio ambiente como con la sociedad en la que está inmersa. Así, a nivel medioambiental, ha incorporado a sus instalaciones y en sus vehículos medidas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible inspirados en la Agencia de París 2023. A nivel social, Comotrans quiere devolver a la costa tropical y en especial a Motril parte del valor de lo que ha aportado y lo hace apoyando iniciativas y a entidades deportivas y culturales, como generadoras de hábitos de vida saludable y como escuela de los mejores valores. Considerando todo lo expuesto, se procede a otorgar la medalla de oro de la ciudad de Motril a la cooperativa motrileña de transportes Comotrans. Entrega la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto con el concejal del Grupo Municipal Vox, Miguel Ángel López Fernández. La medalla de oro a la cooperativa motrileña de transportes Comotrans recoge su presidente José Manuel Peña Manzano. Bueno, buenas noches a todos y gracias por su presencia aquí esta noche, noche en la que todos los que componen Comotrans reciben con orgullo y le agradecen a la Corporación Municipal y a todos los que han hecho posible este reconocimiento, la medalla de oro de la muy noble y leal ciudad de Motril. También aprovechamos para felicitarlos por la magnífica organización y éxito de la celebración del Día de la Fuerza Armada y su visita de Su Majestad el Rey a nuestra ciudad, ciudad que llevamos en nuestro camino allí por donde vamos, en el ejercicio de nuestra actividad, transportes nacionales e internacionales. Hacer mención especial a aquellos que en sus orígenes se unieron y fundaron nuestra querida Cooperativa Motrileña de Transportes en los años 70. Sin ellos no estaríamos hoy aquí. También a todos los que a lo largo de estos años han formado parte de ella y han contribuido a su crecimiento, llegando a ser una, si no la más importante, a nivel nacional, tanto en número de vehículos como en instalaciones, y, cómo no, a los que la integran hoy en día. A lo largo de su historia, nuestra cooperativa ha atravesado épocas buenas y malas, como en la vida en general, pero siempre ha salido adelante con uno de los pilares que nos hicieron nacer,
que es el de la unión. Unión que hace la fuerza y nos permite seguir avanzando, avanzando. Seguimos fieles a nuestros principios y nuestros signos de identidad. La constancia y el buen hacer que nos han caracterizado en el desempeño de nuestras labores profesionales durante estos más de 50 años y que en algunos casos ya vamos ya por la tercera generación de transportistas. De aquí, Motril, Granada, España. Como Tram, que en la actualidad da trabajo a más de 300 familias, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, modernizándose y contribuyendo a la reducción de la huella de carbono, entre otras. Por último, y de parte de todos los que forman como Tram, muchas gracias y buenas noches. Continuamos. Sin duda ha sido uno de los grandes referentes del sector agrícola por su trabajo y visión revolucionaria de la agricultura, que ha servido para convertir la cooperativa La Palma en líder mundial de tomate cherry. Hablamos de Miguel del Pino. Ha sido el gran impulsor y presidente de esta cooperativa entre los años 1982 y 2006. Su afán por mejorar la calidad de vida de sus agricultores le motivó a buscar nuevos mercados para los productos hortícolas en Europa. Con arduo trabajo, mucho talento y el apoyo de sus agricultores y trabajadores, sentó las bases de una exitosa estrategia de internacionalización centrada en ofrecer la máxima calidad y profesionalidad. Pronto ganó la confianza de los clientes y consumidores, consolidándose como un modelo de prestigio reconocido por todo el mundo cooperativo en el sector agroalimentario. Sus iniciativas pioneras apoyaron la formación de agricultores y trabajadores para alcanzar la máxima excelencia, impulsando actividades culturales, deportivas, solidarias, y se volcó con los jóvenes a los que Miguel consideraba el futuro de la agricultura. Miguel del Pino promovió la práctica de una alimentación saludable y los buenos hábitos de vida en la sociedad hace más de 25 años. Miguel del Pino Palomares merece la distinción propuesta, sin duda, por su gran entrega al sector agrario de nuestro municipio, sentando las raíces con su esfuerzo y el de sus socios que apostaron por un proyecto para hacer una pequeña unión de agricultores en una de las más grandes, modernas y pioneras cooperativas agrarias de España. Una cooperativa que ha generado riqueza, empleo en el llano, en nuestro municipio y en otros muchos puntos de la provincia granadina donde se extiende e implanta dicha cooperativa. Por ello, la comisión instructora y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Motril concede la medalla de oro de la ciudad de Motril a don Miguel del Pino Palomares. Recoge su hijo Manuel Francisco del Pino. Entrega la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto con el concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, José Lemos. Buenas noches a todos. En nombre de la familia, muchas gracias a la excelentísima señora alcaldesa, a José Lemos, a los miembros de la Corporación Municipal. Muchas gracias a los amigos que nos acompañan hoy y que se enorgullecen y alegran tanto como nosotros por este reconocimiento que otorga la ciudad de Motril a la figura de mi padre. Estoy seguro de que si él se encontrara entre nosotros, os haría partícipes y causa de esta medalla de oro. Mi padre fue agricultor, empresario, cooperativista
y un largo etcétera. A pesar de la escasa formación que recibió de niño, pues con la edad de 13 años tuvo que abandonar la escuela y dedicarse a trabajar en el campo ante las penurias económicas de su familia, gracias a su tesón y a su espíritu autodidacta, llegó a ser vicepresidente de Caja Rural de Granada, presidente de la Federación de Cooperativas de Granada, fundador de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas 5 del Día, columnista del periódico de esta ciudad, El Faro. Pero sin duda, su mayor legado, por lo que estamos hoy aquí, se centra en su labor como presidente de la cooperativa Granada La Palma, a la que dirigió con un discurso basado en la importancia de la formación, la innovación y la cultura del esfuerzo. Gracias a su trabajo y al de muchos otros, La Palma es un motor de riqueza y de generación de empleo. Una empresa nuestra, una empresa de aquí, que es referente de la agricultura y economía social de este país. También fue hijo, hermano, marido, padre y abuelo. Una persona buena, generosa y entregada, que una vez jubilado viaja a Mali con la ONG Vegas del Genil en Acción para la construcción de una maternidad, dos pozos de agua y la reforma de una escuela y un centro de salud. Su familia, no podemos dejar de recordar cada día que pasa, su cariño y la humildad que siempre la acompañaba. Mi padre solía decir que cada uno es cada uno, para disculpar los defectos de cada persona y a la vez ensalzar sus virtudes. Y es cierto que cada uno es cada uno, pero mi padre era una persona especial, una persona única. Muchas gracias. Y nos vamos al último de los nombramientos del día de hoy. Y seguimos vinculados con la gran cooperativa Granada La Palma. Porque Pedro Ruiz García fue nombrado presidente de esta cooperativa en 2006, asumiendo el difícil reto de ampliar, modernizar y adaptar esta empresa a los constantes cambios que experimentan los nuevos mercados, siendo una de las cooperativas con más posibilidades de desarrollo de Andalucía. Yo antes he hecho referencia a que hoy había personas de fuera y de dentro, personas de fuera que llevan muchos años viviendo con nosotros. Uno de ellos es Pedro Ruiz García, que nació en Játar, una de la pequeña localidad situada junto a Lama de Granada. Su vida siempre estuvo ligada a la agricultura. Es ingeniero técnico agrícola. En 1992 aterriza como agricultor en la cooperativa La Palma, en aquel tiempo cooperativa Carchuna La Palma. Posteriormente, en 2000, pasa a prestar sus servicios laborales como ingeniero técnico agrícola, asesorando a los agricultores de la cooperativa de sus cultivos como técnico a pie de campo. Fecha en la que decide trasladarse a Motril, por lo tanto lo tenemos con nosotros como un vecino más desde el año 2000. En 2006, tras la jubilación de Miguel del Pino, es nombrado presidente, revalidando su mandato hasta en 5 ocasiones. Durante este periplo, los agricultores de La Palma han conseguido alcanzar una serie de hitos que han situado a esta empresa como una sociedad modélica a nivel nacional e internacional. Como ejemplo, en 2006 se produce el reconocimiento OPFH. En 2009 se procede al cambio de la denominación social, pasando a llamarse Cooperativa Carchuna La Palma Sociedad Cooperativa Andaluza, y pasa a llamarse Granada La Palma Sociedad Cooperativa Andaluza. Cambios que suponían realzar y relanzar la imagen de esta empresa. En 2010, de la mano de Pedro Ruiz García, se procede a la ampliación de las instalaciones de Carchuna, que conllevó una apuesta por la digitalización tanto de estas instalaciones como en las fincas de los agricultores, convirtiéndose en pioneras a nivel nacional. Además, estos avances permitieron aumentar y diversificar su catálogo de productos, ofreciendo toda clase de mini vegetales, con un gran valor añadido. En 2022, a través del proyecto Amela, consigue
que este sea declarado como el mejor tomate del mundo. La cooperativa Granada Palma, que es una de las mayores generadoras de empleo de la comarca y de riqueza de la provincia, promueve la solidaridad entre sus socios y estimula el esfuerzo individual y la motivación compartida. El arraigo que tiene nuestra Palma es básico y esencial para entender el tejido empresarial en nuestra zona. En calidad de presidente de la cooperativa Granada La Palma, de agricultor local y de representante del sector agrícola en nuestra ciudad, y en base al artículo 2.1 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Motril, la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto con el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Ozcame, otorgan la distinción municipal a título a don Pedro Ruiz García, medalla de oro de la ciudad de Motril. Pedro, después de lo que has dicho, ¿qué cuento yo aquí esta noche? Bueno, la verdad que, en primer lugar, al Ayuntamiento, María Luisa, Antonio, Nicolás, a todos los portavoces, amigos, compañeros, primero también darle la enhorabuena a todos los galardonados. Para mí, como motrileño, que llevo ya 20 y pico años, es una satisfacción enorme, un honor, hoy aquí recoger esta distinción tan importante, la medalla de oro de la ciudad de Motril. No tengo palabras para definir la satisfacción interna. Desde que me dijeron que me iban a dar la medalla, decía, bueno, ¿qué he hecho, no?, por Motril, ¿no? Realmente la recojo como Pedro Ruiz, pero es por el trabajo fruto, y se la dedico de aquí a todos mis agricultores, que durante 50 años hemos estado trabajando por esta tierra tan magnífica, esta ciudad tan magnífica y lo que nos queda que trabajar. Quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan aquí esta noche, autoridades, amigos, mi familia, mi mujer, mi madre que están aquí, mi hermano, mi consejo rector que están allí, que me aguantan semanalmente, día a día, todos los martes nos reunimos. Gracias por estar aquí conmigo y apoyarme en este día tan especial. Quiero tener también una mención muy especial a Miguel. Miguel lo conocí en el año 92, siendo un chaval, y la verdad que me marcó como persona. Todo lo que han definido aquí es poco, era un presidente ejemplar, una persona ejemplar, y si hoy estamos aquí todos, o la cooperativa, gran parte solo hemos ellos, ¿no? Hoy también quiero agradecer a todos estos agricultores y trabajadores que confían en nuestra cooperativa. Este año es un año especial. Este año nosotros, además de las distinciones que han hecho durante mucho este tiempo, hoy, este año 2023, cumplimos 50 años. 50 años de una cooperativa arraigada en el entorno, apostando por el territorio, apostando por una ciudad magnífica. Tengo que decir que la verdad que soy un afortunado por ser presidente de la cooperativa La Palma. Viajamos mucho para ver zonas agrícolas de todas las partes del mundo. Y la verdad que os puedo decir que tenemos que estar orgullosos de la tierra que tenemos. Tenemos un entorno magnífico, tenemos una zona donde recibimos más de 3.500 horas de luz, protegidos por la montaña, nuestro agua desde Hielo de Granada permite producir unos cultivos excepcionales. Pedro, ¿has nombrado la mela? Me lo he traído, me decía mi mamá, ¿dónde vas con la mela? ¿No? Para que no lo conozca, porque es algo que significa mucho lo que es el esfuerzo, la satisfacción, ¿no?, el arraigo, ¿no? Tenemos una tierra... La verdad, hemos recibido muchas distinciones. El estar aquí hoy recoger esta medalla de oro en la ciudad de Motril, que te reconozca el trabajo, es algo inédito, ¿no? Estoy acostumbrado a recoger premios en diferentes lugares. Miguel del Pino recogió mejor cooperativa premio Arcoíris en el 2004 de la cooperativa. Yo en Madrid en 2021, mejor cooperativa de España. Y, cómo no, el mejor tomate del mundo. Y se produce aquí en Motril. Con el esfuerzo, con el sol de nuestra tierra, con el agua, con el esfuerzo de nuestros agricultores y con nuestra cooperativa. Mejor tomate del mundo. Es una satisfacción, ¿no? Lo traigo aquí para, bueno, para muestra, ¿no? Evidentemente, tenemos retos importantes. Estáis sabiendo lo que está ocurriendo con la alimentación, muy volátiles, cambio climático. Pero nosotros tenemos compromiso con nuestra tierra de Motril, con esta tierra excepcional, con esta tierra única. Como he dicho anteriormente, para los que viajamos y conocemos otros lugares, no hay un lugar como este, ¿no? Y la verdad que tenemos
futuro por delante, tenemos una enclave excepcional, tenemos agricultores muy profesionales, a los cuales de aquí le mando un saludo especial a todos ellos, a mis trabajadores. Somos de la cooperativa de Las Palmas dependen 4.500 familias. Yo y mi consejo rector lo que pedimos es que tenemos que tomar decisiones, que nos equivoquemos lo mínimo posible porque afecta a muchas familias, ¿no? Pero como digo, tenemos proyectos de futuro, estamos inmersos en un proyecto muy bonito, somos conscientes de que tenemos que producir una alimentación saludable, sana, estamos en una digitalización importante y somos afortunados porque somos agricultores y producimos algo muy importante, alimentos, que lo necesitamos la sociedad y en este enclave magnífico de la ciudad de Motril. Como digo, estamos en un proyecto bonito que es intentar que todo el tomate que sale, pepino y pimiento de nuestras instalaciones no vaya a reporte al agricultor. La sociedad en general queremos un tomate perfecto. Hay parte que no va lineal y ese tomate tenemos que buscarle una aplicación, tenemos que buscarle el futuro. Estamos diseñando productos de futuro que creo que le van a reportar a nuestros agricultores. Yo sí me voy a daros las gracias por estar aquí esta noche, acompañarnos. Y, bueno, a los motrileños y motrileñas pido un deseo. El nuevo presidente o presidenta de la cooperativa La Palma están con nosotros. No sabe quién es, pero probablemente dentro de X años estará con nosotros. Le deseo lo mismo que nos ha pasado a Miguel y a mí. La fortuna que siga creciendo la cooperativa por el bien de la ciudad de Motril, por el bien de los motrileños y motrileñas y que sea fortuna en todas las decisiones que tengan. Muchas gracias y un placer recibir, un honor recibir esta medalla de la ciudad de Motril. Pues estamos en la parte final, final, final de este acto y vamos a terminar igual que hemos empezado. Empezamos, si ustedes lo recuerdan, con música y lo vamos a hacer en el día de hoy también con música. Y lo vamos a hacer escuchando concretamente a Piazzolla Duo. Ellos son Raquel Ocaña y Alejandro Galindo, auxiliados, ayudados por María Dolores Calvo Muñoz. Yo se lo decía al principio, son profesores del Conservatorio de Música de Motril. Y vamos a terminar con un tema de Piazzolla, concretamente Oblivion, y les pido, ¿no han salido? Les pido para ellos un fuerte aplauso.
Muchas gracias al dúo, a Piazzolla Dúo. Y el acto como tal, pues ha concluido. Ruego, por favor, a los concejales del Ayuntamiento de Motril que se encuentran en el público que, por favor, suban, porque vamos a hacer una foto de familia con todos los galardonados. Mientras se van colocando y van subiendo, felicitar a José Manuel Misas Barba, a Pedro Puertas, a Pepe Baena, Almudena Grandes, Rocío López, a la Policía Nacional, Paulino Martínez Moré, Antonio Peralta, Comotrán, Miguel del Pino, Pedro Ruiz García. Porque, como yo decía al principio, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hoy Motril ha hecho un recorrido y ha recorrido por la historia de nuestra ciudad. Buenas noches y gracias por estar aquí.